Oye, sí me parece no, pues, muy bien. O sea que vos te echaron del taller por nada. Ah, por nada, por nada, por nada. Nada que podía madrugar, nada que entregaba los carros, nada que me rendía, nada que dejaba de ver, por nada, me echaron por nada. No será más bien para seguro que vamos a darle rico el trabajo. Hazle rico el trabajo, no, papá. Que tenga un horario distinto es otra cosa, papá. Pues yo trabajo pues lo que son lunes, martes y miércoles, ¿no es cierto? Y eso cuesta hasta mediodía nomás. Ya, y vos muy tan responsable. Y como veo los jueves, sacaba los viernes para el sábado poder hacer roncha en la cama, dormir, tirar peor, ¿sabes lo que sea? Y el domingo echarme a dormir con la paturrita, medirle el aceite y desenguayabar. Ajá. Con razón decían en el taller que vos te rendía más cuando no ibas. ¿De qué? A vos te rendía más cuando no ibas. Oigan, es tiempo como cuando no iba, hombre. Y hasta lo que le estoy haciendo falta. Dicen que es que preguntan por mí. Preguntan mucho por mí, que les hago falta. ¿Sí? Que si preguntan. Sí, bueno. Preguntan mucho a María, sobre todo a Rubiola al Alcampete. ¿Cuándo le vas a ir a pagar los 20 almuerzos y las 7 cajas de cerveza que le quedan debiendo? Ya sapo. Y ahora, ¿dónde guarda el doy el taller? Sí. El equipo de soldadura que le empeñaste, ¿qué? Oye, tu Hércula, te va a demandar si no le vuelve las llantas del carro. Oíste, Pategurre, y es que no vas a volver por el taller. Pues yo tengo que volver, pero a cobrar las cesantías y a ver si me dan platica las vacaciones. Como yo me mantenía en vacaciones. Se olvidó la última vez el incendio. Que antes del cigarrillo prendido encima de la pipeta del gas cuando te quedaste dormido por la borrachera. Pero para que vea, si no es por mí, nos hubiera salvado el carro don Eduardo, el patrón. Yo fui un héroe y en medio del incendio saqué el carro don Eduardo y me lo llevé para un parqueadero público. Te lo llevaste, pero no lo has devuelto. Viste que hiciste el carro, ¿verdad, hombre? El carro yo lo llevé para un parqueadero público y cuando ya reclamé el recibo, me dieron esto por la mina. ¿El qué? Esto por la mina y no me volví a acordar de nada, nada. ¿De nada? Aquí ponte un trabajo. ¿Qué, patrón? ¿Qué, patrón? Hombre. De pronto hay trabajito para nosotros, para nosotros dos. Sí, sí, ¿verdad? ¿Qué trabajo? No, ¿qué tal? No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Qué mal, Lilianeta. Dos tintos ahí, tan amable. Lilianeta, ¿cómo estás? De buena, mamita. Ay, María. Ay, María, mamita. Rico como esos tintos. Ay, María. Los tenía servidos. Que no se... Ay, María. Ay, María, papá. Casi no reconoces, señora, ya, ¿no? De buena, mamita. Ay, María, como... Ay, María. Bueno, ¿usted qué? ¿Qué, papá? ¿Buscando trabajo o qué? Sí, estamos, patrón, buscando trabajo. ¿De qué? ¿Pero qué buscan o qué? No, papá, nosotros no necesitamos lo que sea. Lo que necesitamos saber es en qué horario se trabaja aquí. Pues sencillo, aquí empezamos desde las 8 hasta la 1. ¿De 8 a 1? Y de 1 y media a 7 de la noche. Oiga, nada, esclavo, esclavitista, hombre. No, patrón, va, nosotros somos expertos, pero eso sí, vale, propongo más. Le trabajamos de entrando a las 10. Hasta las 12 con descansito pues para el almuerzo, ¿no es cierto? Es para el almuerzo. Y por la tarde no. A mí me va a sereno, papá, pero con una condición. Sí. Pero papá, tómate el tinto, no, papá. No, pero espera. Patrón, no, yo le hago lo que sea, papá, pero es que allí se me colabora y me pueda lanzar la platica de la cesantía. No, oye, la vez.